Entérate de esta noticia, Estados Unidos de América. ¿Por qué los negros no están contentos con Joe Biden? Resulta, amigos, que así lo encontró un focus group elaborado por Head Strategies, encuestadora más cercana a los demócratas. En las elecciones presidenciales del 2020, los afroamericanos fueron parte clave de la coalición que terminó con la victoria de Joe Biden por sobre Donald Trump. Además de mejorar la performance demócrata en los suburbios y con los hombres blancos no universitarios, los votantes de color se inclinaron por el ticket Biden-Harris en un 92% de los casos. 4 años después, el presidente cuenta con mantener e incluso mejorar esos márgenes, algo que no parece estar tan claro en esta oportunidad. Patriotas, la encuestadora Head Strategies, cercana a los demócratas, realizó recientemente un focus group para evaluar la percepción de los afroamericanos sobre la gestión económica del actual presidente. Bueno, según afirmó Político, los resultados fueron sombríos. Desalentado, patético y pesimista, fueron algunas de las respuestas que obtuvieron de un grupo de votantes de color que eligió a Biden en 2020. Incluso algunos reconocieron estar mejor cuando Trump era presidente, algo que seguramente preocupa y mucho en la Casa Blanca. Nuestra economía es la más baja en Dios sabe cuánto tiempo. Seguimos enviando dinero a Ucrania y otros países en lugar de ayudarnos a nosotros mismos, indicó uno de los encuestados que vive en Nueva Jersey. Definitivamente no estoy contento con el lugar donde estaba Estados Unidos cuando Trump era presidente. Y no estoy contento con el lugar donde está Estados Unidos, ahora que Biden es presidente, aseguró por su parte un votante de Cleveland. Además, un encuestado que además era latino, manifestó no estar alineado con ninguno de los dos partidos, aunque reconoció que por lo menos Trump entró y cambió cosas. Ya como hemos informado recientemente sobre las dificultades que atraviesan los demócratas para seducir a los afroamericanos amigos. Una encuesta publicada antes de las midterms del 2022 alertaba de que el 73% de los miembros de la comunidad negra no sentía que su vida hubiese mejorado desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. El Partido Demócrata ha fracasado estrepitosamente a la hora de llegar a este grupo demográfico de hombres negros, y es triste decirlo. Los hombres negros son su segunda base más estable de forma abrumadora, y sin embargo no pueden llegar a ellos de una forma que les facilite el trabajo, escribió al respecto W. Mandel Robinson, fundador del Black Male Voter Project, en diálogo con The Washington Post. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.